Amigos, a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Noelia y Gómez. Estamos en un nuevo episodio de mi gente en Sekiro. Vale, en el anterior episodio, si no lo habéis visto, tendréis arriba a la derecha. Nos vencimos al general Tenzin. Vimos a un decapitado. Está más o menos. Está yendo por allí. Vimos a una serpiente gigante albina. Vale, por cierto, tengo que decir una cosa. Vale. Sekiro en su momento lo jugué un poco. Vale, se me olvidó decirlo en el primer episodio. Llegué. A ver, era matar a un jefe con un caballo. Llegué a matar a una anciana. Estaba en otro sitio, ahora no me acuerdo cuál. Y a un toro. Vale, solamente llegué hasta allí. Y fue tanto tiempo que ya prácticamente no me acuerdo de nada. Así que por eso, es prácticamente mi primera vez, ya de tanto tiempo, que no me acuerdo. Vale, dicho esto, Iván me dijo, por aquí hay un atajo. Vale, así que vamos a ir por ahí. Vale, donde el decapitado. A ver. Y va a llegar. Eso es. Ya, por cierto, también llegamos a una campana gigante del templo Senpo. Vale, ahora era yendo a la derecha. A ver cómo se ha agachado. A ver, que ir rápido, Vale, atajo. Vale, ahí está. Vale, yendo por aquí. A ver si llegamos de un salto. Perfecto. Ah, es verdad que aquí nos llevaba al lado de donde estaba el ogro encadenado. Al otro lado. ¿Dónde? Pero bueno. Veneno. Las anomalías de estado tienen distintos efectos negativos en combate. Antes de que surtan efecto, se muestra un medidor de resistencia. Cuando se llene, el lobo sufrirá la anomalía. ¡Oh! Anomalías de estado. Se han envenenado. ¿Tenemos algo contra el veneno? No sé. Ah, vale, sí tenemos antídoto. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Ah, ahí está. Pan dulce de Gachin. Ahora vamos por arriba. Vale, más antídotos, bien. Hierba divina. Una medicina secreta que cura toda la vitalidad y las anomalías. ¡Oh! ¡Vámonos! Abrir. ¡Ah! Vale, esto era el atajo que no podíamos abrir. Vale, de acuerdo. Una vez hecho esto, ya sé que podemos volver con la albina gigante. Con la albina gigante. ¡Oh! ¡Ay!
Ah, claro, es tanta. Hay que los dejen tranquilos. Vale, la serpiente albina gigante. Vamos a ver cómo. Vamos a ver si los ganos pasos. Pasánosla. ¿Dónde? A ver. Vale, ¿estará por aquí? No, no parece estar por aquí. Vale, sigamos pues. Vale, aquí hay que esconderse, ¿eh? También. O ya no hace falta. Vale, no, parece que ya no hace falta. Aunque yo me escondo por si acaso. Porque como no sé dónde está. Vale, arriba he visto un objeto. Vamos a ir a por él. Madre mía, con Sekiro, gente. ¿Esto qué es? Semillas despertadoras. Semillas de Coridalia que hacen un fuerte ruido al partir. Útiles para interrumpir el efecto de las técnicas ilusorias. Al acabar con las ilusiones y volver a la realidad, hay que derrotar a su creador. Vale. Esto puede ser útil, ¿eh? En un futuro. Vale, vamos por aquí. Vale, las serpientes solamente no andan de lejos. Que hay que ir con cuidado. Nueva zona, ¿eh? Vamos a ver. ¡No! Vale, no quería subir tanto, pero bueno, no pasa nada. Vale, ahí hay una estatua de escultor. Pero antes quiero coger esto. Dulce de Ako. Caramelo hecho en el templo Senpo. Imbuido con la bendición de Ako. Potencia el daño a la postura y a la vitalidad temporalmente. ¡Oh! ¡Vámonos! Madre mía, que hay un montón de dulces, ¿eh? Ahora que me doy cuenta. No me acuerdo que hubiesen tantos. Vale, más dulces de Gachi. Uy. Ese no me gusta, eh. Hay un par de objetos, hay vestigios del pasado. Vale, quiero ver si se pueden matar uno por uno.
Uy, ese casi nos ve, ¿eh? Nada, primero quiero tratar de matar al grandullón. O primero este. A ver si se da la vuelta. Vale. ¿El gordo dónde está? Ah, está ahí. Vale, creo que lo mejor matar a ese de... A este de aquí, primero. No, bájate, bájate. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Mira, una señal de humo del portón del castillo. ¿Es Lord Giobu? Sí, no cabe duda. ¿Lord Giobu? El demonio. Ah, creo que aquí estaba el del caballo. Estará a salvo mientras ese hombre proteja sus puertas. Vale, no nos da. Nada, nos están buscando como locos. Cáchate, eso. ¿Cómo me puedes ver tú, asqueroso? Vale, este es el siguiente. No, para mí que siguiente va a ser este. Espera, amigo de posesiones. Bueno, ese amigo verde llena de agua. Vale. No sé si por ese se puede ir por detrás.
Vale, antes de ir a por esos, ya se me ve que no me venga uno por arriba. Vale, en cuanto a este... Kokage, mi pobre caballo. Solo hizo falta un poco de pólvora. Se asustó. Y está muerto. ¡Muerto! ¿Muerto? Pues lo siento por ti, tu caballo, amigo mío, pero tú vas a morir. Vale, puñados de ceniza. Vale, lo primero es lo primero. Primero es cargarse al pistolero. O ver esto también. A ver. Ya conseguimos hacerlo retroceder una vez. Pero el Ministerio del Interior tiene un ejército poderoso. Y por eso deseáis utilizar el poder de mi sangre. No importa cuánto poder obtengáis. Seguiréis luchando hasta que os convirtáis en un monstruo incapaz de sentir dolor o miedo. Yo no deseo corromper las vidas de los hombres. Mirad esta montaña de cuerpos. Montaña de cuerpos. No se puede defender así por medios comunes. Ya no. Nunca podré ser tan fuerte como vos, Lord Genichiro. Aún no sé qué debería hacer. Ha pasado mucho tiempo desde aquello. Esperad cuanto queráis, no servirá de nada. ¿Qué leches? ¿De Nichiro y Kuro? Ya conseguimos hacerlo retroceder el Ministerio del Interior. Y por eso deseáis un portavoz. Vale, este lo mismo, no sé. No sé. Ha pasado un esperado. Vale, ¿vas a ir por la espalda? Dulce de hongo. Reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. No. Pues hey. ¡No! Vale, a ver. Oh, ¿cuántas cositas tienen aquí estos? ¡Oh! Dineritos, bien. Vale, creo que por aquí ya no había nada más. Creo que lo hemos cogido todo. Vale, vas a seguir por aquí arriba a ver si hay algo más. ¿Por dónde estaba este? Ah, pero aquí hay algo. No se abre desde este lado. Vale, sí, creo que ahora aquí se venía el del caballo, ¿eh? Si no recuerdo mal.
Vamos a cambiar esto por... Vale, por esto. Y vas a tomarnos un dulce de estos. A ver, si no recuerdo mal, si no falla mi memoria. Aquí se venía el primer boss. El primer boss, el del caballo. ¡Me llamo! Míralo, míralo, míralo. ¡Yobu más ataca a Oniwa! ¡Date prisa y muere! ¡Mocoso! ¡Tenías tu mocoso! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Onikage a la carga! ¡No! No tenía que haber usado. ¡Ja! ¡Ay, no! A ver, curarme, asqueroso. No, otra vez no. ¡Oh, Dios! ¡Vaya! ¿Sigues en pie? ¡Te golpearé cuantas veces haga falta! ¡Ah, no! El castillo se queda cerrada. ¿Al primer enfrentamiento? Normal que haya muerto así. Y... esencia de gripe. ¿Cómo que esencia de gripe? ¿Os vi? Sí. Os vi al Lord Kuro y a vos en una visión. ¿Una visión? Sí. ¿Dónde está Lord Kuro ahora mismo? Retenido cerca de la fortaleza del castillo Ashina. Pero la puerta del castillo está cerrada. Ya veo. Me alegra que estéis aquí. Hasta pronto. Oh. ¿Algo nos dio ella? Menuda habilidades. Ah. No, 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 no quería esto. Ay, no. Vale, volvamos aquí. Vale, como ya lo cogimos todo, podemos ir rápidamente. ¡Me llamo! ¡Gyobu más ataca a Oniwa!
No me interesa eso. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me ha dado? No, no huyas. Ven aquí, ven aquí. ¡Ay, no! ¡Ah! Deja de curarme, asqueroso. ¡No! ¡Ay, no! Ven aquí, ven aquí. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¿Sigues en pie? ¡Te golpearé cuantas veces haga falta! ¡No! La puerta del castillo se queda cerrada. Aquí creo que iba bien, más o menos. ¡Cago en Dey! El episodio no acaba hasta que yo mate a este. Seguramente haga cortes, así que no os preocupéis.
Pumas ataca a Oliwood! ¡Date prisa y muere! ¡Mocoso! ¡Orikage a la carga! ¡Chico, deja que te muestre la ira de un hombre que apoyó a los asesinos cuando reclamaron estas tierras! Conseguirás la cabeza de Gyobu.
¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Ichigo. Lo siento. Dios, por fin. Llevo horas. Horas con este. Por cierto, ¿nos han dado algo? Recuerdo Gyobu Oniwa. Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo. Conecta con un ídolo del escultor y enfréntate a estos recuerdos de combate para aumentar el poder de ataque de forma permanente. Gyobu más ataca a Oniwa fue el guardián de las puertas del castillo Ashina. Vamos, ese lore. Cañón mecánico. Un cañón mecánico de metal que puedes dar al escultor y habilita mejor el herramienta de prótesis. Parece que se creó para encajar a la perfección dentro del hueso de la muñeca de la prótesis del shinobi. Su núcleo reforzado hará que los colmillos del shinobi estén aún más afilados. Ay. Cuando le des el cañón al escultor, podrá crear herramientas de prótesis mejoradas. Ay, Dios mío. Recuerdos de fuerza. Has derrotado a un enemigo extraordinario y ahora puedes enfrentarte a él en el recuerdo. Uf, me lo pensaré. Ay, Dios mío. Ojo. Vosotros no habréis visto porque evidentemente era un corte. Mejoras del poder de ataque. Se ha bloqueado la opción de mejorar poder de ataque en el menú ídolos de escultor. Ahora puedes gastar recuerdos de combate para aumentar el poder de ataque, con quien infligirás más daño a la vitalidad y a la postura del enemigo. Vámonos. Has desbloqueado el menú de recuerdo de fuerza. Este menú te permite revivir combates con enemigos extraordinarios a los que ya has derrotado. No, por favor. Vale. La mejora del poder de ataque. Vámonos. No tiene las cuatro cuencas de oración necesarias. ¿Cómo que no? Pensaba que sí. Caería y deslizamiento. Otorga de ataque permite deslizarse y gastarse durante el sprint. Pues viajemos. Vale, antes de viajar, vamos para este lado. Antes de seguir por donde el vestigio. Por cierto, por aquí por donde Oniwa hay algún objeto. Ahora que ya no está, pues explorar tranquilamente esta zona. Ahora voy en vuelo, ¿sabéis? Ay, Oniwa, me cunde. Me parece que no hay nada, ¿no? ¿Esto qué? Ah, no nos ha quedado la puerta. Vale, subamos un momento por las escaleras de ahí. Ah, no, que está muerto. Vale, ahí hay un objeto. A ver.
están realmente. ¡Oh! Un mercader. ¿Os interesaría comprar una ofrenda? Otra. Donde quiera que haya difuntos, allí estarán los oferentes. Para nosotros, los campos de batalla son el paraíso. Adelante, comprad una ofrenda. A ver qué tiene. Ahí tiene monederos. Roberto es los barrenos de Robert, ¿no? Porque ya los tenemos. ¡Ah! Tiene una semilla de calabaza. Gota de sangre del dragón. Objeto que deja caer un descendiente celestial. Al usarlo aumenta un poco el poder de resurrección. Restaura el poder vital de aquellos que lo han perdido ofreciendo esta gota. Esto hará que los afectados por la dracogripe sanen. Hay que tener la tos incesante. ¡Ah! Vale. Hay que comprar esto. Y esto. Necesitamos 1180. Vale. Donde quiera que haya difuntos, allí estarán los oferentes. Viajéis a donde viajéis, aseguraos de llevar siempre ofrendas. De acuerdo. Para el próximo episodio seguramente yo ya farme ese dinero, desde para mañana. Porque creo que es mejor hacerlo fuera de cámara. No. Ha escondido la espada, ¿eh? ¿Este quién era? No me acuerdo. Espérate, a ver. Ay, no. Coge. Ay, grajeas bien. Le abramos esto. Ya hablaremos con el viejo ese. Iremos a que nos pongan el cañón. Y seguramente dejemos el episodio por aquí. Bueno, pues corren a hacer nada, ¿eh? A ver. Otra rata. ¿Otra rata? Ah, pero esos ojos. Un lobo hambriento. Coño, qué alto es. Antes de que os mate, ¿cómo os llamáis? ¡Vuestro nombre! Oye. ¿No tenéis nombre? No lo recuerdo bien. Todos los shinobi sois iguales. Todos morís sin nombre y sin nadie que os llore. Sin embargo, vuestro brazo izquierdo, una prótesis shinobi, me recuerda a... Eso es. Un lobo sin pata. Me gusta. ¿Lobo sin Eso pata? Eso significa Sekiro. Así es como os llamaré. ¿Quién sois? Soy el Tengu de Ashina. Venid, Sekiro. ¿Os apetece cazar ratas conmigo? ¿Qué? Se han colado unas ratas en Ashina. Se ve que creen que esto es suyo. Hay toda clase de ratas por ahí. Y hay que acabar con ellas. ¡Hasta la última! Parece que tenéis talento para matar. Permitidme que os ayude a afinarlo. ¿Qué decís, Sekiro? ¿Cazaréis ratas conmigo? Venga, ¿por qué no? De acuerdo. ¡Excelente! Necesitaréis esto si me acompañáis, Sekiro. ¿Qué costa? Descripción de la rata. La descripción de las ratas que se han colado en Ashina. Vuelve a hablar con Tengu después de haberte ocupado de las ratas. Vecinos del templo Senpo. Estatura baja, con sombreros de bambú. Hay varios merodeando. Vistos por última vez cerca de las puertas del castillo Ashina. ¿Qué es? El rostro de una rata y el lugar donde anida. ¡Debe morir! Encargaos y os daré algo útil para vuestras futuras batallas. Oh. Vale. De acuerdo, pues. Para mañana ya haremos estas cosas. De momento, volvamos con el escultor. Antes de que me pegue algo. No descansar, no. Vale, da igual. Al templo. ¡Ay!
Dios, qué a gusto me he quedado después de derrotar a Gyobu. Veo que te has hecho con algo muy interesante. Sí. Este mecanismo puede servir de núcleo para toda la prótesis. Dámelo. Voy a ponértelo en el brazo. ¿Qué diferencia hace este dispositivo? Con una base tan versátil como esta, puedo usar varios agentes purificadores para afinar este colmillo tuyo. ¿Agentes purificadores? Los agentes purificadores son materiales que pueden usarse con el cañón, como la pólvora o fragmentos de metal. Si encuentras algo así, no olvides traérmelo. De hecho, tenemos pólvora, ya que lo pienso. Mejoras de herramienta. Puedes gastar materiales y Sistema para crear versiones mejoradas de las herramientas de prótesis. Para mejorar debes poseer la herramienta base y cumplir los requisitos. Podrás seguir usando las versiones antiguas tras la mejora. Ah, que la derecha abajo nos dice lo que necesitamos. Vale, nos falta hierro. Vale, pues nada. Vale. Pues mi gente, empezamos hoy por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, agradecería vuestro apoyo con un like, suscribiéndose al canal que es totalmente gratis. Y nos vemos la próxima, chao.